Estas son las imágenes, de hecho, de las que estamos hablando, de cómo varios usuarios sufrieron sobre este asalto. Si te das cuenta, Pablo, al parecer una de las personas ya fue capturada y se está en la búsqueda de los demás, precisamente porque mira cómo les despojan de sus pertenencias, el trabajo que ellos han hecho durante mucho tiempo, sus celulares, joyas, todo, Pablo. Con un descaro total, también sin ningún tipo de vergüenza, estas personas pues asaltaron a todos los que iban en el bus, unas personas, unos jovencitos que tal vez llegan a los 19 años de edad, sí mucho. Posteriormente se estuvo también publicando los perfiles de estos jóvenes, así que bueno, tenemos la actualidad de lo que sucede con nuestro compañero Julio Vázquez, sobre todo las autoridades, qué es lo que están haciendo para dar con el paradero de estos delincuentes, como podemos observar, gracias a esta cámara que iba, una cámara de seguridad que iba en este lugar, pues se pudo también identificar a estas personas. Pero Ingrid, lo hemos dicho varias veces, lo importante de la denuncia. Julio, lo escuchamos, buenos días. Acá en Ciudad Real, donde ayer precisamente se divulgaba un video donde se mostraba a varios jóvenes asaltando unidades colectivas, precisamente las líneas contra Ubín, que vienen desde Villanueva hacia el Trébol y del Trébol hacia Villanueva, viceversa. Así como esas camionetas amarillas que dice Villanueva, precisamente lo que estamos viendo en pantalla, a estas camionetas es donde se suben varios jóvenes a asaltar a los usuarios. Ayer veíamos a través de las cámaras de seguridad que algunas unidades tienen cómo hacen el modo de operar de esta banda. Estábamos ubicados en este sector porque precisamente en este asentamiento de Ciudad Real es donde viven los responsables de este asalto. Acá hay una parada de buses donde precisamente se suben los que van a asaltar. En esa parada donde estamos viendo que hay parada de transurbano y que muchos de los vecinos que viven en este sector pues esperan el bus. Precisamente en este sector es donde podemos ver de una de las cámaras de seguridad donde abordan el bus los presuntos asaltantes. Podemos decir que este sector es muy concurrido por varias personas, pues es lo que conecta del sur de la ciudad hacia la avenida Petapa. Y es donde aprovechan muchas veces a subirse y a despojar a los usuarios de sus pertenencias. Tantas veces que ha sucedido esto que hasta el momento nosotros hemos hecho un recorrido en este sector y no hemos visto presencia policial de manera continua, o bien que estuvieran a pie o en unidades motorizadas. No lo hemos visto, a pesar que se ha evidenciado que son víctimas de asalto los usuarios y los buses en este sector. Podríamos observar que mucha gente ya se sube con temor a las unidades colectivas porque tienen miedo a ser asaltados. Y también hemos visto que hay pocas unidades que están recorriendo en este sector, pero es casi normal a esta hora de la mañana porque la mayoría va hacia el centro de la ciudad, hacia el Trébol. Pero las que vienen, pues vienen un poco vacías y es el momento propicio para que estos jóvenes que pertenecen a estas bandas delictivas, pues puedan hacer sus fechorías. También hay buses que pertenecen a Ciudad Real, también Avenida Petapa y Vía Canales, que muchas veces son víctimas de estos asaltos también, que no se han evidenciado como el de ayer a través de este video que circuló por todos los medios de comunicación. Pues eso es evidente, pero vemos de que hay pocas personas que abordan estas unidades y que ahí es donde aprovechan los ladrones a poder despojarlas de sus pertenencias. En este sector donde podemos evidenciar que no hay presencia de Policía Nacional Civil, no hay presencia de seguridad que permita el resguardo de las unidades colectivas y también de los usuarios. No existe esa seguridad en ese sector, a pesar que los asaltos son continuos. Los asaltos se dan precisamente después de las 10 de la mañana hasta mediodía. Podemos ver, ahí hay pilotos y ayudantes que, para ser anónimo, pues sí denuncian lo que está pasando. Podemos observar que muchas veces son ellos los que callan y precisamente no dan a conocer estos asaltos que se dan a diario. Así de que esos son los detalles que nosotros tenemos desde este lugar de Ciudad Real, donde se dan a diario muchos asaltos en este sector y no hay presencia de la Policía Nacional Civil.